integridad en las palabras haga eso posible. Y el padre José Alfredo Ordóñez hoy nos va a acompañar y nos va a estar planteando algunas alternativas que la ciudad necesita desde el punto de vista de su desarrollo bajo la dirección y bajo la mano de Dios. Buen día, padre. También nos va a acompañar el doctor Eduardo Díaz Canal. Así que entonces, con esto de que con Callapa Santa Marta tiene cura, vamos a darle inicio a esta rueda de prensa. Y estamos aquí con ustedes a nuestra disposición. Inicialmente vamos a darle el uso de la palabra, la intervención, al doctor Eduardo Díaz Granado, representante a la Cámara por el Departamento de Magdalena y por el Partido de la U. Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Me complace mucho poderlos saludar. Un saludo especial para nuestro candidato, el próximo alcalde de Santa Marta, el doctor Callapa, y para el cura Ordóñez, quien después de pensar y encomendarse a Dios, ha tomado una decisión que nos genera a nosotros no solo la gran bendición, sino que le genera a la campaña de Callapa Alcalde un paso más en la conquista, en el triunfo y en el camino que debe recorrer la ciudad, no solo para ganar el próximo 25 de octubre, sino para que el gobierno de la ciudad sea diferente, para que el modelo de gobierno cambie y para que podamos lograr esos consensos que hacen que una ciudad pueda ser bien administrada, mejor proyectada y mucho mejor planificada en la ejecución de obras de trascendencia para el mejoramiento de la calidad de vida y el futuro de la ciudad. Yo no quiero ser el protagonista de esta mañana porque no lo soy. Quiero darle la bienvenida y espero que este encuentro con los periodistas sea de la mayor productividad, de la mayor filosofía de propositiva y que podamos avanzar. Este es un paso trascendental, yo lo recibo con la mayor fraternidad, pero nos da un impulso y tiene una trascendencia fenomenal para lo que estamos buscando, que no solo es ganar el 25 de octubre, sino cambiar el estilo de gobierno de la ciudad de Santa Marta. Así que muchas gracias y buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Eduardo Díaz Granado, representante a la Cámara por el Partido de la U. Y sin más preámbulos, vamos a darle el uso de la palabra al sacerdote José Alfredo Ordóñez. Muy buenos días. Santa Marta sigue teniendo cura. Aun cuando las adversidades y los momentos difíciles siguen azotando nuestra ciudad. Yo escuchaba a los candidatos, a todos en el debate, hablar sobre turismo, por ejemplo. Y he sido un curioso inquieto al escuchar a todos los candidatos, sin excepción, Humberto, decir que había que acomodar a los turistas, era una ciudad para el que viene, pero siempre fueron omisos al decir que no hay que desacomodar al que aquí vive. No se puede acomodar al visitante a costa de desacomodar al que los 365 días del año vive en esta ciudad. Y pienso que es un derrotero que tienen que corregir y desde ya comenzaremos a corregir en la campaña por una Santa Marta moderna y en paz, reconciliada y solidaria. Creo que este debate debe proseguir sin agravios, debe estar fundamentado en principios,
en proyectos, debe estar al lado de una prensa abierta, sin censura para ningún medio, con disposición de responder los interrogantes que a bien tenga. Hablaba el Papa Francisco que él oraba mucho para tener respuestas sobre las inquietudes del mundo. Y en este proyecto cabe invitar a una Santa Marta a buscar también de Dios. Quiero expresar, para iniciar el absolverle las preguntas y respondérselas con la debida decencia, un reconocimiento a los contrincantes, al doctor Rafael Martínez, que desde hace mucho rato ha venido proyectando su nombre y su propuesta, a el doctor Ricardo Díaz Granado, quien ha sido un perseverante, al doctor Herrera, quien se ha atrevido, y en política también hay que atreverse, y nos queda el doctor Rubén, es un joven que todavía tiene mucho que aprender para dar más, pero valiente en estas justas electorales. A ellos mis respetos, y quiero dejar claro y sentado que no les quitaré un voto de los suyos. Lo que a Callafa les entregaré serán los votos del cura. No he venido a arrebatarle votos a los contrincantes para aportárselos a Callafa, ni con discursos, ni con agravio, sino con la propuesta de una Santa Marta reconciliada y una Santa Marta solidaria. Callafa será el primer alcalde del postconflicto y no puede sembrar odios en la campaña para después remendar después cuando sea alcalde. Tiene que comenzar desde hoy, desde ya, a armar la reconciliación de la ciudad. Mis respetos para cada uno de ustedes, distinguidos periodistas. Mi vida está abierta a ustedes y seguramente que nos encontraremos muchas veces. Santa Marta aplazó por vicisitudes de la vida y de las mecánicas de los partidos el poder tener cura. De hecho, hoy, si estuviesen las contiendas, seguramente que un 45% de intención de voto estaría con el cura. Pero en la humildad y en la realidad, hoy no estoy y acompaño a Humberto en el entendido que es un hombre de experiencia sana, un servidor de siempre, un católico de la vida, un hombre que ha sabido plantar para recoger. Y no es que lo traigo de Barranquilla, es que a Barranquilla se lo prestamos en un rato, porque es, fue y será siempre de Santa Marta. Dios los bendiga. A continuación vamos a abrir un espacio para una ronda de preguntas por parte de cada uno de los colegas, periodistas, amigos presentes en este desayuno. Les sugiero, por favor, anunciarse, decir su nombre y el medio en que representa. ¿Con quién iniciamos? Patricia García, Santa Marta, 24 horas. Muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días al padre José Alfredo Núñez. Usted es una persona, un siervo de Dios, pero también ha estado en la política muy activa aquí en la ciudad, de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Pues usted está apoyando al doctor J. Vives a la gobernación del departamento de Magdalena y él a su vez apoya al doctor Rafael Martínez. ¿Por qué no me aclara un poco? Porque ya estoy como confundida. Patricia, has afirmado bien. Apoyo a J. Vives y apoyo a Humberto Callafa. No soy ni de J. Vives ni de Humberto Callafa.
No soy ni del Partido Liberal ni del Partido de la U. Soy cura para Santa Marta. Perdóneme, ¿y dónde entonces quedó la ley de bancada aquí? También estoy más confundida aún. La ley de bancada habrá que preguntarse a los que tienen más responsabilidades entre los partidos. Yo soy independiente. Buenos días, mi nombre es Marlon Arete, periodista de la revista Vivo. Mi pregunta va hacia el doctor Callazo. Santa Marta este año cumplió 490 años, la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de Latinoamérica. ¿Cómo se piensa trabajar el distrito turístico, cultural e histórico para que sea de talla mundial? Ya que cuando viene un turista, un ejemplo, llega al centro histórico y vemos de que se ha perdido la arquitectura de las casas, los niños no saben la historia de la ciudad, la gente no vende bien a la ciudad. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos trabajar para que Santa Marta sea una ciudad de altura y que la gente atienda bien al turismo? Muchas gracias por la pregunta. Santa Marta tiene unos nombres y apellidos: turística por constitución y ley, turística, cultural e histórico. Y la verdadera responsabilidad de un alcalde, en este caso, es aplicar eso. La Constitución es la voz del pueblo plasmada por escrito, y la ley es la voz del mismo pueblo a través de sus representantes en el Congreso. Y al turismo aquí no se le ha dado la atención necesaria. Y recogemos ese trabajo que ha venido haciendo Carlos Vive para rescatar la perla de América. Nosotros, desde el punto de vista turístico, para poder desarrollarla como debe ser, debemos aplicar el plan de ordenamiento territorial. Porque el territorio turístico de Santa Marta no ha sido realmente protegido, y miramos que en esas áreas de turismo se colocan otros aspectos que la ciudad podría desarrollar en otros sectores, desplazando hacia el turismo, quitándole la preeminencia como tal en los diferentes sectores donde se han desarrollado estos dos aspectos de la ciudad, de viviendas y de hoteles. Por eso el plan de ordenamiento territorial es importantísimo para la ciudad. Vamos a trabajar de la mano con la Comisión Regional de Competitividad, donde se reúnen los diferentes sectores de empresarios, de la comunidad y de académicos, y hacer un estudio para que Santa Marta sea una ciudad sostenible, nosotros llamamos moderna, una ciudad atrasada, que no tiene servicios públicos, que no tiene vías, que aquí la salud no es lo más conveniente para sus habitantes, donde la seguridad también es un elemento que contradice entonces el desarrollo de la ciudad. Entonces trabajamos con la Comisión Regional de Competitividad, vamos a hacer la Secretaría de Turismo, Cultura e Historia para enfatizar los diferentes proyectos que allí se necesiten y se planteen, y además para darle una planificación al desarrollo turístico. Pero además de eso, vamos a hacer la Corporación Mixta del Turismo, donde haya representantes del área privada y del área pública, donde de esa manera se armonice todo el desarrollo turístico de la ciudad. Buenos días para todos los colegas, buenos días para la mesa principal. Padre, tuvimos la oportunidad que se estuviera en el programa. Me llama la atención, primero que tuve la posibilidad de estar en el Partido Liberal como candidato, no fue, después en el Partido Verde. Y con esta expresión, ¿qué credibilidad genera usted estar en eso? Aquí en la campaña de Humberto Callaja, donde se ve una colcha de retrasos, ¿usted no cree que se está cayendo la credibilidad, los humanos van a perder la credibilidad de todas estas alianzas que están haciendo, donde un candidato apoya a una persona como usted, que tiene cierta trascendencia en otra ciudad, muchas, acompaña a un candidato, otro a la gobernación, y así todo el mundo lo está haciendo, una colcha de retrasos? ¿Hasta dónde le podemos decir a los amarillos que esto da credibilidad? Cuidado.
Los manteles de la mesa no los mandé a poner yo. Es una oportunidad ayudar a escoger y a crecer lo mejor. Y hoy, después de examinar, he conversado con todos los candidatos, con excepción de Aristides, sus propuestas para la ciudad. Y como aquí vivo, no puedo quedarme rezagado a aportarle a la ciudad lo que mejor creo que le conviene. Por eso es una decisión orada, pensada, meditada. Esto no es una arbitrariedad de afanes. Ya no tengo afanes. Y creo que mi afán hoy es ver a Santa Marta mejor. Veo que Santa Marta se ha convertido en una ciudad sucia, fea, cuando siempre ha sido una perla. Y creo que allí hay que apuntarle. Los principios no se negocian, ni entran en la coalición. Yo sigo siendo el hombre que a Callafa alcalde, si no lo está haciendo bien, lo fustigaré con la verdad, porque a mí no me calla la alianza. Yo siempre lucharé por los intereses de la ciudad, por encima de los intereses de los partidos y de las personas, porque aquí lo que más interesa a la ciudad. Por eso decía, no soy liberal, ni soy de la O, soy cura para Santa Marta. La pregunta es válida y valiente porque me ayuda a aclararle a ustedes, que son la voz de la ciudad, que el proyecto cura no se endosa. El proyecto cura entra a respaldar una propuesta que cree hoy sana, valiente y saludable para la ciudad en este momento. Reconociendo los logros del doctor Carlos Caicedo, a quien respaldé en el debate pasado, y muchos me criticaban que si me equivoqué. Yo digo que le entregué un mandato, ya el problema es de él si lo administra o no lo administra bien. Hoy quiero entregar el mandato a Callafa, el problema es de él si se equivoca, porque también en la plaza pública, en el púlpito, en los micrófonos, donde se me dé el espacio, le diré a Santa Marta cómo se está equivocando el alcalde, o le diré cómo está acertando. Un saludo a todos, especialmente a la mesa principal y a los colegas. Padre, el tema es la sensibilidad social. Creo que hay una afinidad entre usted y el doctor Humberto Callafa. ¿Qué van a hacer ustedes con un tema justamente tan complicado y que usted, desde su posición, lo ha ayudado a resolver? Campañas de prevención de droga, campañas para ayudar a las menores embarazadas y una sensibilidad social demostrada de ambos. Pero sí quisiera pedirles que se comprometieran. Conozco al doctor Callafa desde hace muchos años, cuando con un colega nuestro, que para descanso, Hugo Morales, hacía campaña en beneficio de los pobres en Santa Marta, y el doctor Callafa no le gustaba salir por la radio ni por los medios a contar eso. Hoy estamos en un escenario distinto. ¿Para dónde vamos con esto, padre José Alfredo y doctor Callafa? La pregunta es para los dos. Mundialísimo, Emilio. Los recursos que he podido conseguir en las campañas desde la parroquia siempre son limitados. Y el saneamiento de la problemática debe ser institucional, debe ser un proyecto institucional para desbancar las ollas que aportan la droga a los jóvenes y para conquistar jóvenes a una vida más saludable. No se puede hacer con limosna de moneda, tiene que hacerse con el bolsillo del erario público, y el alcalde debe estar comprometido en esa causa. Menos Callafa, menos cemento y más calidad de vida. El cemento no sirve si la vida no es útil, si se están deteriorando los proyectos de vida. La educación es fundamental, y este proyecto educacional tiene que salir del seno de la casa, de la familia. Solo no podemos. Un alcalde puede ser un Quijote cabalgando contra molinos de viento si la familia no aporta solidariamente su decisión de construir para la vida desde la casa. Aquí en Santa Marta se pasa hambre. Se pasa hambre. Y los subsidios, no sé si entregados a dedos por el gobierno, están llegando a donde tienen que llegar.
eso hay que revisarlo. Lo mismo que la salud. A mí me estremece como en Santa Marta hoy solo hay un centro de salud que pueda atender emergencias, urgencias en la Castellana, en Pescadito. Una ciudad de más de 500.000 habitantes amerita 10 puestos de atención de urgencias inmediatas en los barrios, en las localidades. El mismo hospital. Yo creo que ya llegó la hora de pensar que el doliente primero del hospital tiene que ser el distrito y que no puede seguir siendo hoy el de ojos cerrados a esa realidad. Lo social no es un cuento de rifas, pero sí debe ser un proyecto institucional que revuelque la vida de la ciudad. Insisto, no se puede atender bien al que viene de fuera si los que están aquí no son bien atendidos, porque se le puede quitar el agua a Manzanares para ponérselo al Rodadero en temporada, pero Manzanares cierra la carretera y ningún turista va a venir a que le cierren las vías cuando quiere disfrutar de la ciudad. Emilio, buenos días, gracias por tu compañía aquí. Mi vida ha estado siempre dedicada al servicio social a través de la medicina. Y pienso que he logrado ejercer en nuestra región un liderazgo a nivel médico. Pero ese liderazgo siempre ha ido acompañado del ejercicio de respetar la condición humana, de hacer de ese ser humano que tiene su cuerpo enfermo un elemento fundamental para mi servicio, porque curar un enfermo es servir, y servir es amor. Así es que nuestro trabajo ha estado siempre relacionado con el ejercicio hacia lo social, buscando las mayores alternativas de esta persona que se encuentra deteriorada en su salud, y protegiéndole el mayor patrimonio que tiene el ser humano, que es su cuerpo. Solo Dios se lo puede quitar, nadie más, y hay que defenderlo. Y aquí la salud es de uno. La salud no es una calle en la cual todos se van a beneficiar y pasan por allí, sino que cuando alguien está enfermo, es esa persona la que está allí sufriendo el deterioro de su cuerpo. Y la salud para mí sería fundamental, es fundamental, y tenemos proyectos para eso. La llamamos la revolución de la salud, donde no se pueden tumbar puestos y centros de salud y no reconstruirlos ni darle una atención inmediata a la comunidad que la necesita. Eso no lo vamos a hacer nunca. No vamos a esperar que si un paciente no tiene seguridad social subsidiada por el Estado o contributiva, se muera ese ser humano. Allí es donde la administración pública debe llegar. Y no podemos seguir con una clínica de segundo nivel como es la Castellana, donde he ido y me duele la situación en que se encuentra esa clínica. Y me duele cómo se manejan los pacientes. Y hay que rescatarla, pero además hacer cuatro clínicas más de segundo y tercer nivel. Y los recursos para la salud llegan continuamente, llegan los primeros días del mes del Sistema General de Participación. Y vamos a hacer una agencia de proyectos de alta calidad para que en la salud esos proyectos se hagan, y el Ministerio de Salud tiene recursos para que se hagan estas infraestructuras que necesita la comunidad continuamente. O sea, nuestra propuesta va unido a la sociedad, va unido a nuestra profesión, va unido a nuestro servicio de hace mucho tiempo. Por eso, además, el vínculo de lo material, por llamarlo así, tiene que ir unido a lo espiritual. Un sacerdote es aquel que ha sido escogido y que se ha preocupado por lo espiritual hacia la mirada de Dios, pero que se abre con sinceridad, con responsabilidad, con solidaridad, con respeto. Que se tenga paciencia en ocasiones a los sufrimientos que se tienen, pero que se busquen respuestas. Y nosotros, aquí uniéndonos con el padre José Alfredo Ordóñez, es una persona que tiene ese sentido social, que mira lo que le ocurre a su pueblo, que estas preocupaciones y estas debilidades que se tienen en agua,
en servicios públicos, en seguridad, en salud, también lo sufre él, espiritualmente mira el sufrimiento del pueblo. Por eso, la unión con el padre José Alfredo Ordóñez es la armonía entre lo que desde el punto de vista material se puede hacer en la administración pública con lo que espiritualmente también debe llevar involucrada esas obras que se den. Hace unos días el señor obispo de Santa Marta habló y le pidió prudencia a los sacerdotes sobre su participación en política, para no mezclar creencia con la fe, con la situación política. ¿Cómo va a hacer usted para adelantar esa campaña? ¿Va a hacerla desde el púlpito? Y la otra es también un cómo con el doctor Humberto Gallardo. Hemos conocido, he leído su programa, parte de su programa, y he visto el desarrollo de él, cómo voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no aparece el cómo. Sabemos que el cómo es algo muy fundamental porque los recursos que se necesitan para desarrollar ese tipo de programas. Gracias. Esta acción, Luis Oñate, es del resorte del cura, no de la curia. Este compromiso, alianza, respaldo al proyecto por una Santa Marta moderna y en paz de Humberto Gallardo, que es de Santa Marta, compromete a José Alfredo, al cura Ordóñez. Seguramente que en el ámbito donde me mueva lo haré. Algunas veces me pregunto por qué a los pastores de otras congregaciones no les censuran que le digan voten por sus religiosos. Y cuando ven que el peso arrollador del liderazgo de un cura brota, entonces la forma más sencilla del oponente es decirle que está usando el púlpito. Es que desde el púlpito el pastor tiene que iluminar a sus ovejas. El Papa ayer desde la ventana le decía a Chávez y a Santo: ustedes están cómodos en su silla, pero los que sufren son los de la frontera. A Maduro y a Santo. Y esa voz del Papa hizo ablandar la terquedad de Maduro. Hoy dice, vamos a hablar, ya hoy entraron 800 trabajadores de Colombia a Venezuela, 1200 tractomulas, ya comenzó a fluir la frontera. La iglesia no puede ser indiferente a la realidad social que vive el pueblo. Y yo, como iglesia y como pastor, no puedo ser ciego a lo que está pasando en Santa Marta. Algunas veces me regaña el obispo porque soy muy atrevido al decir las cosas, pero tengo que defender los intereses de Santa Marta. Ayer, por ejemplo, defendía los intereses del parque de Manzanares. Digo que el parque fue diseñado para la comunidad, no la comunidad para el parque. Entonces, quieren quitar un parqueadero que tiene título de posesión la parroquia. Yo digo, ese parqueadero no es porque esté peleando ahí un pedazo de tierra, es que en ese parqueadero se ponen las carpas cuando viene la jornada de vacunación. Cuando viene la Ciudad de Hierro para el centro, donde los muchachos de clase media pueden pagar 20.000 pesos, hay una Ciudad de Hierro alternativa que cobra 2.000 pesos, donde los pelados se oxidan los pantalones, pero aquí les presto el parqueadero porque es la única alternativa que tienen los pobres. Por ahí entran los sepelios, la gente de San Pablo, de Corea, pobres, no tienen planes funerarios, los velan en su casa, y los sepelios se los celebro yo gratis en Manzanares porque no tengo que pagarlo. Entonces quieren quitar la calle por donde entra el sepelio. Y le digo, es que el parque es para la gente, no la gente para el parque. La gente no tiene que acomodarse al parque. El parque tiene que acomodarse a la gente. Y tengo esa pelea dándola conciliadamente, porque ya hoy no es de agredir a nadie. Y hablé con los interventores, hablé con el contratista, hablé con el ingeniero. Ellos dicen, pues padre, no sabíamos esas razones. No las sabíamos porque nos las preguntaron. Porque uno para hacer algo tiene que consultar. El que va a arreglar la pared de tu casa tiene que preguntarte, ¿tú cómo quieres que te la haga? Este compromiso político es del cura. Y tengo la certeza que hoy muchos curas se van a meter en el cuento de ayudar a este proyecto, si no su mayoría, porque entre otras cosas nos hemos sentido vulnerados y perseguidos. A la iglesia de Villa del Carmen, en Boulevard de la Rosa, quitaron el lote donde se iba a construir la casa curada. A la iglesia de la Ciudadela del Espíritu Santo
le rajonearon un pedazo de tierra donde se está construyendo hoy el parque. Yo no me opongo al progreso, pero uno tiene que tener respeto por la propiedad. Allá frente a tu casa no te pueden construir un parque y decir, te voy a quitar la terraza tuya porque es que ahí los perros pueden brincar mejor balón. No, esta es tu casa. Si la quieres, que te la compren. La propiedad privada es sagrada en Colombia. Y uno no puede arbitrariamente pasarse por encima de eso. Entonces, en eso soy más o menos un cura inquieto, polémico, político. El que no es político en este mundo, no está en este mundo. Soy un político activo y lo seguiré siendo hasta que tire los guayos. Dios quiera que sea jugando un partido de fútbol con los periodistas. Dios les bendiga. Se va a embarcar mal. Oñate, en el programa de gobierno planteamos cuáles son nuestras propuestas. De acuerdo al presupuesto que se tiene en ese momento, se trata de desarrollar esa propuesta, pero haciendo un análisis de qué es lo que pasa en ese momento determinado en la ciudad. Evaluamos, no sé si te has visto mi plan de desarrollo, recogemos información de la gente, recogemos información de la prensa, de los periodistas, recogemos información propia, miramos lo que sucede y hacemos un programa de gobierno. Cuando ya se desarrolla, cuando ya se efectiviza el plan de desarrollo, allí sí estamos planteando claramente cómo se van a hacer todos estos proyectos. Desarrollarlo durante los 4 años y generando los ingresos necesarios para poderlos implementar. Así es como se hace esta adecuación de programa de gobierno, de propuesta, plan de desarrollo distrital.